días. Ánimo, ánimo. Bueno, hoy sí les vamos a consumir bastante tiempo, porque tenemos tres temas que aquí se han planteado, se han solicitado, se ha pedido información. Es lo de los jueves sobre cero impunidad, es todo el informe sobre derechos humanos a cargo de Alejandro Encinas y lo relacionado con liberaciones por amnistía y por otros mecanismos de personas que injustamente están en la cárcel por falta de sentencias o por falta de abogados que los defiendan, ni por injusticias en general. Y también informar sobre el tianguis del bienestar, todo esto a cargo de Rosa Isel. Y ya después nos vamos para preguntas y respuestas. Empezamos con Ricardo. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad, que es un esfuerzo del Gobierno de México, donde participa la SEDENA, la Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con los estados y la Fiscalía General de la República. En esta semana hubieron 8,247 detenciones por fuerzas de seguridad pública municipales, estatales y federales, y se presentaron ante el Ministerio Público, después de revisar su situación jurídica, 7,964. Esto es del 20 al 26 de octubre. Siguiente. Informamos de tres extradiciones que da a conocer la Fiscalía General de la República en cumplimiento del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Se entregaron tres personas de nacionalidad mexicana que fueron requeridas en diferentes cortes de aquel país por diferentes delitos. Es el caso de José H., que fue llevado en extradición por los delitos de agresión sexual y abuso sexual con agravantes, hechos ocurridos en 2016 en agravio de una menor. Y los otros dos imputados ya extraditados, Cleofas M. alias El Güero y Jaime G. alias El Jumer, el último por delitos de asociación delictuosa y contra la salud, como líder de una organización criminal dedicada a la compra-venta y transporte de cocaína y marihuana en Estados Unidos, y el otro también por delitos contra la salud y lavado de dinero. Siguiente. Informar de la detención el día de ayer del presunto autor material e intelectual del multihomicidio ocurrido en un bar en Irapuato, el bar conocido como El Pantano, que fue registrado el pasado 15 de octubre en un hecho de violencia donde fueron asesinadas 12 personas. Pues bien, en una operación coordinada por la Fiscalía de Justicia del Estado, con el apoyo invaluable de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Estatal, tras un intenso operativo, se logró la detención de estos dos generadores de violencia inculpados en este multihomicidio y ya fueron presentados ante el Ministerio Público para ser sometidos a la vinculación a proceso penal. Siguiente. También informar que ya fue vinculado a proceso Nicias N., exdirector de Obras Públicas de la Alcaldía Benito Juárez, por un periodo de 12 años entre 2006 y 2018. Esta fue una detención que ejecutó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México,
ya se presentó ante el juez de control y fue vinculado a proceso con prisión preventiva en domicilio particular por cuestiones de salud. Él se le acusa de diferentes ilícitos, como enriquecimiento ilícito y otros, y previamente había sido detenido el exdirector jurídico de esta alcaldía. Ellos son presuntos integrantes de una organización de servidores públicos acusados de realizar actos de corrupción en materia inmobiliaria. Como aquí se ha informado, se tiene en las indagatorias, ya hoy en el proceso, que otorgaban permisos correspondientes para la construcción y permisos y traficaban influencias con constructoras y desarrollos inmobiliarios y actos de extorsión para generar actividades ilegales y a su vez generar un enriquecimiento ilícito. Y a través de la investigación se pudo determinar la incongruencia entre sus funciones de servidor público y su situación patrimonial. Siguiente. También informar que se pudo esclarecer el feminicidio de la buscadora Esmeralda G. por hechos ocurridos en el estado de Puebla. Fueron detenidos y vinculados a proceso penal Christopher N. alias El Cris e Ismael N. alias El Pa o El Orio. A ambos se les acusa del feminicidio de Esmeralda, quien a su vez había estado buscando a su hija Betsabé, que había sido desaparecida y con posteriormente privada de la vida. Ya están vinculados a proceso en una operación de la Fiscalía de Puebla. Siguiente. Y esta actuación permitió vincular a un grupo delictivo al que pertenecen estos dos vinculados a proceso y fueron detenidos a su vez otras 9 personas también involucradas en actividades de narcomenudeo y venta de sustancias ilícitas. Siguiente. Previamente, como lo comentamos, Betsabé, hija de Esmeralda, había sido desaparecida y posteriormente privada de la vida. Por estos hechos se detuvo a Beatriz N., quien ya está vinculada a proceso, y el otro autor material, Osvaldo N., previamente había sido victimado también en un hecho de carácter delictivo, pero ya hay una detención de la perpetradora de la desaparición y feminicidio de Betsabé y a su vez ya también los de su madre Esmeralda. Siguiente. Informar sobre diferentes operaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Guardia Nacional. En el periodo de 18 al 24 de octubre se detuvo a 32 personas, se aseguraron armas, equipo balístico y drogas. Es el caso de Huachochi en Chihuahua, donde se detuvo a 12 agresores, a su vez se localizaron 2 cuerpos, se les aseguraron 16 armas largas, entre ellas una ametralladora Browning, armas cortas, lanzagranadas, chalecos tácticos, entre otros. Siguientes. También hubo diferentes operaciones en Reynosa, Caborca y Culiacán que dio la detención de drogas, entre otras 4,400 pastillas de fentanilo en el caso de Culiacán. Siguiente. También en San Andrés, Tuxtla, Veracruz, Tijuana, Baja California, Guadalajara y Tlaquepaque hubo diferentes detenciones, destacando el caso de Guadalajara y Tlaquepaque, donde hubo 68 armas largas aseguradas y 2 personas detenidas en esta operación de mucha relevancia, también vehículos e inmuebles. Siguiente. Hubo otras operaciones en San Luis Río Colorado, una persona detenida con 1,700 kilos de metanfetamina, en Tecate, 2 personas detenidas con 41 kilos de metanfetamina, y en Tijuana, 2 personas detenidas con 36.3 kilogramos de fentanilo en polvo y 496,600 pastillas de fentanilo. Siguiente. También queremos destacar una operación muy exitosa,
de la Secretaría de la Marina en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto fue en coordinación con la aduana. A partir de la verificación con un binomio canino en un cargamento de champú, acondicionador y cremas con un peso aproximado de 8.368 kilogramos, se pudo determinar, una vez que hubo la sospecha de que había sustancias ilícitas, se pudo determinar de manera inicial que se trataba de metanfetamina y o cocaína, los cuales tenían como destino Australia. Se posteriormente realizó un estudio de laboratorio y después del análisis arrojó positivo contaminación de la carga con metanfetaminas, confirmándose el resultado positivo. Con esto, la Marina Armada de México ha asegurado en el presente año un total de 9.457 kilogramos de metanfetaminas. Este aseguramiento de más de 8 toneladas es el mayor asegurado de este tipo de sustancias en los aeropuertos de nuestro país, lo cual confirma que ha sido una gran decisión el haber puesto en manos de SEMAR esta instalación estratégica. Siguiente. También la Secretaría de la Marina logró el aseguramiento de 1.318 kilogramos de cocaína a 150 millas náuticas al sureste de Huatulco. En tal sentido, detuvo la embarcación con la carga ilícita y trasladó los bultos correspondientes, dando como resultado 1.318 kilogramos. Siguiente. En total, en lo que va del presente año, se han asegurado 23.390 kilogramos de cocaína, es decir, 23.4 toneladas, y como lo decíamos hace un rato, 9.4 toneladas de metanfetamina. Siguiente. También informar de una operación a partir de un cateo en una bodega en Ocotlán, Jalisco, donde elementos de la SEDENA y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, realizaron un cateo en una bodega de Ocotlán, logrando asegurar armas, granadas, lanzagranadas, chalecos balísticos y vehículos, entre ellos 13 armas largas, de las que destacan 4 fusiles Barrett, 2 ametralladoras y un arma corta, así como 8 vehículos, algunos de ellos con blindaje de fábrica. Siguiente. También informar con relación al homicidio de Salvador Llamas Urbina al interior del restaurante Sonora Green en Guadalajara, en La Providencia. Comentar que por instrucciones del presidente y de la secretaria Rosa Isela, desde el primer momento ha habido comunicación tanto con el gobernador Enrique Alfaro como con el fiscal general del estado. Hay un grupo de trabajo de la Coordinación Nacional Antisecuestros colaborando en las investigaciones. Se han estado revisando videos, toda la mecánica de los hechos, antecedentes, algunas líneas de investigación, y están en curso la revisión de todas las cámaras aledañas y trabajos de telefonía para determinar todas las operaciones y hechos previos y posteriores a este evento. Por motivos de la secrecía de la investigación y para no alertar a los partícipes, mostramos algunas situaciones que también fueron ya ventiladas por la propia Fiscalía de Jalisco. Aquí es cuando arriba a las 17:32 horas del día viernes 21 de octubre, Salvador Llamas al lugar, llega solo. Con posterioridad arriban dos sujetos. Con posterioridad arriba otra pareja también, y se puede apreciar que uno de los dos sujetos que inicialmente había arribado al restaurante sale, todavía no se perpetraba el homicidio. Siguiente. Y decirles que de todo esto hay un seguimiento, hay ya líneas de investigación y se tiene la convicción que se va a lograr encontrar a los culpables. Decir, como lo dijeron también las autoridades ministeriales de Jalisco, que cuando menos hay 8 personas involucradas directamente en el lugar de los hechos,
y el modus operandi se asemeja a algunos que fueron utilizados en Puerto Vallarta, por ejemplo, en el caso del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, en el bar Distrito 5 en Puerto Vallarta, donde también en el mismo lugar había personas desperdigadas en el lugar y después fue asesinado por una supuesta pareja cuando descendía de unas escaleras al haber llegado al baño. Salvador Llamas se desempeñaba como director general del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta y era el coordinador del gabinete municipal. Fue jefe de campaña del alcalde Luis Alberto Michel. Él es empresario originario de Zacatecas. Desde 2009 él y su familia radicaban en Zapopan. Es dueño de un restaurante, es dueño de una tienda de ropa en Jalisco y tiene un rancho familiar ganadero y una comercializadora e importadora de ropa. Se está revisando todo al detalle para poder tener una respuesta positiva y poder dar con los responsables y el móvil también que los llevó a este crimen. Siguiente. Informar que con relación al evento que hubo en San Miguel Totolapan, donde fueron asesinadas 20 personas, entre ellas el alcalde y el padre del alcalde, también exalcalde de San Miguel Totolapan, informar que hay un despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual en coordinación con la Guardia Nacional, Sedena, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Coordinación Nacional Antisecuestros y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se está llevando a cabo un trabajo interinstitucional y en tal virtud se solicitaron 5 órdenes de cateo a inmuebles de las cabezas vinculadas al grupo criminal autodenominado Familia Michoacana, es decir, inmuebles donde presumiblemente son propietarios Johnny N. alias El Pez y José Alfredo N. alias El Fresa, que serían, según una línea sólida de investigación, quienes habrían perpetrado la multiejecución y que trataron de simular también que se trataba de otro grupo delictivo. Se revisaron y aseguraron 5 inmuebles, se rescató sustancias de droga, pero lo relevante es también el tamaño, la dimensión, las características de los inmuebles, donde se pudieron asegurar 25 animales exóticos, 5 animales de granja y 5 vehículos. Siguiente. Esta es una propiedad en Arcelia, donde se identifica que es el principal centro de operaciones de este grupo criminal. Entre otros se ubicaron antílopes, un tigre de Bengala, diferentes especies, lagos, entre otras situaciones. Siguiente. Este es otro inmueble también en el municipio de Arcelia. Se localizó una cebra, hubo metanfetaminas y animales disecados. Siguiente. En este inmueble se pudo apreciar un supuesto recuerdo de Sudáfrica, donde ponen fresa, que se presupone que es en honor, entre comillas, al líder criminal José Alfredo alias La Fresa. Hay animales diseñados y había un chaleco también que dice Cartel Brothers Hurtado, es decir, Johnny Hurtado y José Alfredo Hurtado. Siguiente. También en el municipio de Tlalchapa, en Guerrero, se aseguró otro inmueble, también presumiblemente de los líderes criminales. Siguiente. Aquí hay otro inmueble también. Siguiente. Y finalmente en San Miguel Totolapan, en el poblado Villa Hidalgo. Siguiente. Se va a continuar con las operaciones y se está trabajando de manera muy coordinada también con la Fiscalía de Guerrero. Este caso es ya la vinculación a proceso de Juan Alán N. Bueno, es por el evento de Juan Alán N. alias El Archi, que había sido privado y desaparecido por un elemento de la Policía Estatal de Veracruz, un mando, el cual junto con otros dos ya fue vinculado a proceso con prisión preventiva oficiosa. Siguiente.
damos cuenta de otras sentencias, la sentencia por el homicidio de Luis Urbano, integrante del pueblo yaqui. Por este hecho criminal hubo una sentencia condenatoria de 28 años y los sentenciados son Miguel Ángel N. alias El Mike y Armando N. alias El Pollo. Siguiente. También en mismo Sonora otra sentencia de 75 años por dos secuestradores, Andrés Humberto N. y Rafael Eduardo N. Siguiente. Informar también de sentencias obtenidas por la Fiscalía de Veracruz. Esto es importante, es el caso de la nutrióloga Samara Aurora Arroyo, quien fue primero desaparecida y después privada de la vida por William N., que un caso que sacudió a la opinión pública de Veracruz, del puerto. Ya fue sentenciado el feminicida y también otros secuestradores en el caso de Coatepec, 80 años de prisión. Siguiente. También, como informamos cada semana, en casos de feminicidio hay 29 detenidos, 9 sentenciados. En los estados de Aguascalientes, 1, Chiapas, 1, Coahuila, 2, Quintana Roo, 1, Oaxaca, 1, Puebla, 4, entre ellos 2 sentenciados, Ciudad de México, 1, Guerrero, 1 sentenciado, Nuevo León, 1. Siguiente. Michoacán son 1 sentenciado y 4 procesados. En Veracruz el sentenciado que ya referimos. En Morelos otro sentenciado. En San Luis 2 detenidos. En Sinaloa 2 detenidos, entre ellos 1 sentenciado. Y en Jalisco son 5, entre ellos 2 sentenciados. Todo esto para el combate a los feminicidios. Siguiente. Informar también que ya se obtuvo la primera sentencia condenatoria, en este caso por el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, quien fue privada de la vida el 23 de enero del presente año. Este fue un trabajo de investigación que se realizó por parte de la Fiscalía General de Justicia de Baja California, pero con el apoyo de la SEDENA, la SEMAR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Antisecuestros y el Centro Nacional de Inteligencia. Y toda esta operación dio como resultado haber generado detenciones y ya en un procedimiento abreviado fueron sentenciados Eric Eduardo N. a 20 años, Kevin N. a 20 años y Guillermo N., presunto autor material, a 24 años. Siguiente. Como ustedes recordarán, el trabajo de investigación y seguimiento que se realizó en la colonia Villas de Tijuana, Delegación Santa Fe en la ciudad de Tijuana, permitió reconstruir imágenes, telefonía, placas, ubicación, rostros y todo este trabajo de investigación, de seguimiento y de inteligencia permitió generar las detenciones y ya la sentencia. Queremos reconocer desde luego a la gobernadora de Baja California y al fiscal general Carpio por este trabajo junto con todo el equipo interinstitucional. Siguiente. Aquí está la escena del crimen donde pudimos constituirnos y revisar todo el tema. También agradecer la colaboración ciudadana que hubo para poder tener más indicios e imágenes. Siguiente. Y con esto ya son los 3 primeros sentenciados de los homicidios contra periodistas perpetrados en lo que va del año, es decir, los 13 casos. Se sigue en la búsqueda y ejecución de órdenes de aprehensión en los casos restantes y van avanzando las etapas procesales del juicio y esperamos en breve que haya otras sentencias, que ha sido la instrucción del presidente, que no haya impunidad, que no haya crimen sin castigo. Es cuanto. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con su autorización, señor presidente, vamos a rendir cuenta, a solicitud, maestro y el presidente de la República, del informe de actividades que desarrollan las distintas áreas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración, en un resumen muy apretado que voy a tratar de ser muy puntual y objetivo. Partimos, en primer lugar, de reconocer que este fue, es la herencia más dolorosa
que recibió este gobierno, derivado de la guerra contra el narcotráfico y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que esa generó y que crearon una crisis humanitaria en el país. El Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos humanos elementales. Desde el inicio de este gobierno, reconocimos la magnitud de esta tragedia y asumimos el compromiso de construir las capacidades institucionales para encarar esta situación, poniendo siempre en el centro de la atención a las víctimas. Y para ello se creó el Programa Nacional de Derechos Humanos, que es el instrumento que coordina todas las actividades de manera transversal en materia de defensa, protección y garantía de los derechos humanos de todas las instituciones públicas del gobierno federal. En materia de búsqueda e identificación de personas, reinstalamos el Sistema Nacional de Búsqueda y hemos procurado su fortalecimiento. Por supuesto que el primer paso, además de nombrar a la titular de la comisión, fue la creación de las 32 comisiones locales de búsqueda, que a la fecha, hasta este año, han recibido más de 1.800 millones de pesos para fortalecer sus actividades de búsqueda y sus capacidades forenses, siempre en un trabajo coordinado con familiares y colectivos. Esto ha incrementado de manera significativa la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda en las labores de búsqueda de personas desaparecidas con los familiares, que antes no se hacía. Del 8 de febrero de 2019 al 24 de octubre del presente año, se han realizado ya 3.356 jornadas de búsquedas en 28 entidades federativas y en 404 municipios. Junto con ello, se han desarrollado los nuevos instrumentos para fortalecer al Sistema Nacional y a la Comisión Nacional de Búsqueda. Por supuesto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que registra a la fecha 106.780 personas desaparecidas entre 1964 al día de ayer, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, que no existía y que suman hoy 2.386 fosas clandestinas y 4.180 cuerpos exhumados, así como los protocolos homologados de búsqueda, que busca coordinar las acciones de las fiscalías de los estados, la Fiscalía General, con todas las organizaciones del sistema en estas tareas, así como el protocolo de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, la creación del Comité del Sistema Único de Información Tecnológica, la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Migrantes, los lineamientos para el mecanismo de apoyo en el Servicio Exterior de Búsqueda de Personas, eso se hace en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el inicio de un programa que pronto daremos a conocer de búsqueda generalizada en vida a partir de la búsqueda intensiva en muy diversas fuentes de datos. Les presentamos de manera muy sintética la situación de la evolución de este fenómeno de personas desaparecidas y no localizadas, en donde podemos ver cómo, si bien el número de personas desaparecidas sigue un registro importante de crecimiento, es mayor ya, afortunadamente, el número de personas localizadas. Ponemos el ejemplo de lo que ha sucedido en nuestro gobierno, donde se registró un total de 103.833 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales se mantienen 44.000 personas en esta condición y 59.709 han sido localizadas, cerca del 60%, y se mantendrá esta tendencia. Junto con ello, el otro problema delicado es la crisis forense y la falta de identificación humana, en donde el Estado mexicano, lamentablemente, y en los estados en particular, no cuenta con las capacidades institucionales para atender el rezago de más de 52.000 cuerpos que permanecen sin identificación en las fosas comunes de los panteones públicos y en los servicios forenses del país.
Para eso, en coordinación con las familias y los colectivos, creamos el mecanismo extraordinario de identificación forense y hemos avanzado en crear una infraestructura que no existía anteriormente y que hoy nos permite tener dos centros regionales de identificación humana, uno en Saltillo, Coahuila, y otro en la capital de San Luis Potosí, centros de resguardos temporales de cuerpo en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Estamos en el proceso de construcción y ampliación de la infraestructura en el Centro Estatal de Identificación Humana en Tamaulipas, los centros de resguardo en Morelos y Nayarit, los centros de identificación de resguardo de Baja California, Colima, Sinaloa y Sonora, el fortalecer los laboratorios forenses móviles en Sonora y fortalecer todo el registro que nos vaya a permitir no solamente en materia forense identificar las fosas clandestinas, los contextos de hallazgo, sino también contar con la base genética que permita la identificación. Para eso creo que el paso más significativo que se ha dado por parte del gobierno es la reforma a la ley que permite la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que estará establecido en el municipio de Xochitepec, en el Estado de México. Es un comodato que ha brindado el gobierno del estado. Quisiéramos pedirle al señor gobernador, abusando, presidente, que nos done el edificio para evitar problemas administrativos y burocráticos para hacer adecuaciones al edificio, donde ya ahora se está en el proceso de reclutamiento de personal y su entrenamiento masivo, particularmente con una nueva generación de peritos forenses, antropólogos, médicos legistas, médicos forenses, etcétera, en donde en su mayoría son jóvenes, 85% menores de 40 años, mayoría de mujeres, el 81% de distintos estados, 14 estados de la República, y en su mayoría egresados de instituciones de educación pública, y un buen porcentaje, el 60% con posgrado. Aquí hemos contado con un apoyo importante de cooperación internacional que se deriva de lo que es el acuerdo bicentenario con los Estados Unidos, donde las agencias de los Estados Unidos van a dar un apoyo muy importante, más de 4 millones de dólares para la obtención del laboratorio de identificación genética de punta, para el software énfasis que permita la identificación, para mantener el desarrollo del centro regional en el caso de Saltillo, y esperemos que este año podamos ver realizados ya la instalación, la adecuación del edificio, la instalación plena de los equipos y laboratorios del centro. Aquí queremos destacar un compromiso que ha cumplido el señor presidente de la República en cuanto a los recursos asignados a la comisión y el incremento de su personal, con lo que podemos acreditar que el presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda pasó de 400 millones de pesos ejercidos en el 2019 a más de 1.100 millones de pesos para el próximo año, en donde pues la brecha con el gobierno anterior es inmensa, porque el presupuesto que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto era de menos de 7 millones de pesos. Y junto con ello hay un aumento muy significativo de personal calificado para la búsqueda y las tareas forenses, donde la comisión pasó de tener 43 personas laborando a 240 en el mes de octubre del presente año. Otro tema que nos interesa resaltar y que es preocupación de la opinión pública es el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en donde hemos registrado cómo se prevalecen un conjunto de agresiones particularmente vinculadas con el crimen organizado, la corrupción y colusión de autoridades municipales y grupos delictivos, cerca del 40% de las agresiones que van desde las manazas, los golpes, los robos, etcétera, el incumplimiento de obligaciones de los estados y municipios y la falta de una cultura para reconocer la importancia de la labor periodística y de defensa de los derechos humanos sigue generando problemas. Aquí en la plaza, el anterior, la lámina anterior, sí, bueno, tenemos el registro, voy a poner solamente el caso de los periodistas, como desde el gobierno de Felipe Calderón a lo que va de este gobierno han sido lamentablemente asesinados 260 periodistas,
101 en el gobierno de Calderón, 96 en el de Peña Nieto, 63 en la actual administración, pero como lo ha señalado hace un momento el subsecretario Ricardo Mejía, pues estamos enfrentando, encarando la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios, donde, por ejemplo, hasta el año 2021 solamente se habían emitido 6 sentencias contra los perpetradores y, como se ha demostrado el día de hoy, con la intervención de las instituciones del gobierno federal, en este año los 13 casos que se han registrado, no solamente hay 32 personas detenidas, 24 personas vinculadas, 21 porque ya de esas vinculadas a proceso, 3 ya han sido sentenciadas en un esfuerzo por revertir de manera significativa lo que es la violencia contra periodistas y personas defensores. Hay que señalar que nosotros recibimos el mecanismo con 798 personas beneficiarias. Hoy tenemos 1.768 beneficiarios, quienes reciben distintas medidas de protección. 85 refugios de seguridad en todo el país, 64 servicios de escolta con más de 240 elementos, más de 700 domicilios equipados con infraestructura de seguridad, más de 1.300 medidas de protección en asistencia personalizada. Se va fortaleciendo la coordinación con distintas entidades, particularmente con Sonora, Nuevo León, Morelos, Coahuila, Chihuahua, California, Michoacán y Sinaloa. Estamos impulsando una nueva ley general para que se cree un mecanismo en donde se definan con toda claridad el régimen de facultades, competencias y concurrencias de los gobiernos federales, estatales y municipales, porque este mecanismo que surge de una ley federal como un instrumento extraordinario frente a una situación extraordinaria, lamentablemente se ha convertido en un instrumento ordinario en donde la autoridad federal asume las responsabilidades que deberían atender estados y municipios. Aquí también hay que destacar el incremento significativo del presupuesto en estas acciones. A la fecha se han erogado más de 1.800 millones de pesos durante este gobierno. En el sexenio anterior, durante los 6 años, solamente se erogaron 782. El presupuesto para el próximo año del mecanismo será inicialmente, como siempre lo hemos señalado, de 569 millones de pesos, es un aumento de 46% respecto a 2022, lo cual también se ha complementado con el incremento de 70% de las plazas para el mecanismo, para que estos puedan cumplir con la demanda y exigencias que el mecanismo y sus beneficiarios imponen. Un tema central es el relativo a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Se han venido fortaleciendo las capacidades institucionales de los estados con apoyos y subsidios federales. Pongo un ejemplo: de los 60 centros de justicia para la mujer, 14 se han construido en este sexenio. Se han fortalecido los 101 refugios y centros de atención externa. Existen 482 centros locales de atención que atienden todos los días a las mujeres que están en situación de violencia. Hay apoyos sólidos económicos, subsidios a todo lo que son las acciones de alerta de violencia de género, y eso nos ha permitido, solo en lo que va de este sexenio, atender a más de 1.202.000 mujeres, un promedio de 890 mujeres por día en todo el país que enfrentan situaciones de violencia, todas atendidas por personal especializado en estas instituciones dignas, y para ello se ha ejercido un presupuesto de más de 3.500 millones de pesos en atención especializada a mujeres, con lo cual se ha registrado un crecimiento promedio de 14% anual en las acciones de protección. Hay algunos datos que se los vamos a dejar de otras acciones, como las que hacemos en el estado de Guerrero para erradicar toda la situación de violencia contra niñas y mujeres y particularmente el matrimonio forzado, o ese instrumento que es iniciativa de la señora gobernadora de Guerrero con la que estamos acompañando el protocolo de búsqueda para el protocolo Violeta, que es un protocolo de búsqueda para niñas, adolescentes y mujeres, que a la fecha tiene una eficacia de 94%
en encontrar a 95 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas. En materia de tortura sexual, no solo se ha atendido la sentencia del caso Mujeres Víctimas de Tortura en Atenco, después de la represión de que fueron objeto personas de la comunidad en esta comunidad del Estado de México, y se ha desarrollado todo el diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad. Se visitaron las 67 centros penitenciarios del país, se han emitido 67 recomendaciones que se están cumpliendo puntualmente, se han documentado 38 casos de víctimas de tortura sexual que son atendidas y ya se obtuvieron las dos primeras liberaciones hace unos días, esta semana y la semana pasada, de dos mujeres indígenas indebidamente detenidas en el penal de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En lo que corresponde atención a víctimas, se ha brindado atención a 339.543 personas en materia de psicología, medicina, trabajo social, asesoría jurídica y orientación legal. Se han resuelto 858 resoluciones de reparación y compensación del daño por violaciones a derechos humanos o delitos federales. Se han otorgado medidas de ayuda para alimentación, alojamiento, traslados, gastos médicos y funerarios por más de 2.760 millones de pesos. Y solamente en 2022 se otorgaron 815 millones de pesos a 6.955 usuarios, de los cuales ahí en la Comisión de Víctimas el 70% son mujeres. En cuanto a la atención de las recomendaciones del Sistema Interamericano en materia de derechos humanos o del Sistema Universal, se han erogado hasta la fecha 544 millones de pesos por el cumplimiento de nuestras obligaciones nacionales e internacionales. Las nacionales se refieren a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas que habían estado anquilosados y temas muy emblemáticos. El caso de la reparación a las víctimas de la matanza de Acteal, a los mineros que perdieron la vida, a las familias de los mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos, los problemas vinculados con el ejido Pueblo en Chenaló, la atención a la sentencia en el caso Inés Fernández en Ayutla de los Libres. Se han llegado a 12 acuerdos de solución amistosa reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han realizado 8 actos de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, el más reciente, el caso de Digna Ochoa, la semana pasada, y se reconoció la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas, que se están atendiendo puntualmente. En materia de memoria, verdad y justicia, pues se crearon dos comisiones por decreto presidencial: la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa. No me voy a detener aquí, no solamente porque se presentó el informe el pasado 18 de agosto, el informe preliminar de los avances, y no sé por qué tengo la impresión de que va a haber preguntas al respecto el día de hoy. Y, por supuesto, la Comisión por la Verdad en el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Delitos Cometidos entre 65 y 1990, donde ya la Comisión, con familiares y sobrevivientes, han hecho ya pues su intervención en el campo militar número 1, todas las labores de reconocimiento. Se han definido los espacios inspeccionados con base a la documentación proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional y el testimonio de los sobrevivientes, y todos los días se sigue revisando los archivos, tanto en el Archivo General de la Nación como en la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo el campo militar número 1. Hay diálogo entre las víctimas y se han impulsado sitios de memoria. En materia de refugios, es un tema que nos interesa mucho destacar porque es uno de los fenómenos que ha irrumpido en esta administración. Desde el año 2021, México es el tercer país con el mayor número de solicitantes de condición de refugiado a nivel mundial. Solo de 2013 a la fecha, a septiembre de 2022, la Comar ha registrado 387.541 solicitantes de condición de refugiado, de los cuales el 85.5% corresponden a esta administración.
De 2013 a la fecha, se han reconocido 92.319 personas en condición de refugiadas, de las cuales 79.377 fueron reconocidas en este gobierno. Este no es un asunto menor, se ha incrementado la infraestructura y la capacidad de atención de la Comar, estamos en la idea de fortalecerlo más, pero esto tiene que ver con la atención que se da al fenómeno migratorio en nuestro país, en donde desde que el Gobierno de México suscribió, promovió y suscribió en Marrakech la Convención Nacional para garantizar una movilidad ordenada, regular y segura, estamos impulsando, y en muchas ocasiones esta información no se toma en cuenta. Hay que señalar que en lo que va de este gobierno se han otorgado diversos instrumentos migratorios de regulación y de refugio que han beneficiado a 1.638.000 personas, la mayor parte de las cuales, 329.600, son solicitantes de refugio en Comar, 269.000 son residentes permanentes, incluyendo las relaciones ya aprobadas por Comar, 268.000 son gente que ha recibido visas humanitarias en nuestro país, 118.000 son las relacionadas con la internación de extranjeros con solicitudes de asilo a Estados Unidos y otros instrumentos migratorios como las tarjetas de visitante regional, trabajadores fronterizos y otras, lo que da cuenta de este fenómeno, el nuevo fenómeno de integración de los flujos migratorios a nuestro país. Cuando llegamos al gobierno, de acuerdo a los datos del INEGI, había 1 millón de extranjeros viviendo en nuestro país, 70% de los cuales eran ciudadanos norteamericanos. Hoy tenemos 1.5 veces más de gente que está haciendo una muy importante aportación al desarrollo de nuestro país. En materia de diálogo con los pueblos indígenas y construcción de la paz, que trabajamos junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se han atendido innumerables conflictos entre comunidades indígenas, conflictos agrarios, conflictos de elección en prácticamente todo el país. Destaco los casos del conflicto en Aldama y Chanaló, en Chiapas, los de la comunidad wixárika en el estado, en el municipio de La Yesca, en Nayarit, también el plan de justicia con los pueblos wixárikas, la firma de acuerdo de la paz con el municipio de Hueyemeapan, los conflictos postelectorales en Coyomapan, Puebla, el acompañamiento en la renovación de autoridades del municipio celtal de Ochuc, la iniciativa de reforma constitucional legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que se aprobaron, la participación de en el conflicto de Venustiano Carranza. Esta foto que ven ahí es la reunión de ayer que se sostuvo en Venustiano Carranza, en la idea de ya avanzar una resolución de fondo en este conflicto que lleva mucho tiempo, los temas de conflictos muy delicados en Panteló, Chiapas, y otros asuntos que nos han permitido, pues no solamente la liberación de 36 indígenas tojolabales del municipio de Altamirano, también la libertad de indígenas purépechas de Nahuatzen, a ver los problemas de la comunidad rarámuri de Choriachi y, por supuesto, un tema que tenemos pendiente con el gobierno de Oaxaca, la solución del conflicto entre las organizaciones de la nación triqui. En materia de discriminación, destacar, y eso nos da mucho orgullo, que por primera vez una mujer indígena lidere el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde se sigue haciendo un trabajo muy importante, no solamente para generar conocimiento e información en estos temas, como la encuesta Intersex 2020, es la primera que se realiza sobre las características de la población intersexual en nuestro país, la encuesta nacional sobre diversidad sexual, la encuesta nacional sobre discriminación 2022, el sistema de información sobre discriminación y una de las más importantes, la publicación de una norma en igualdad laboral y no discriminación, junto con la Secretaría del Trabajo y Economía, donde 520 centros de trabajo han sido ya certificados junto con la capacitación del personal. En materia de justicia, la Comisión de Amnistía, hasta el día de lunes, que fue su reunión, ha otorgado el beneficio a 250 personas. 162 de estas han sido ya
procedentes, declaradas procedentes por la autoridad judicial, es decir, están en libertad. Hemos avanzado en traducción de la ley a lenguas indígenas, se acompaña a dos entidades para que ya cuenten con leyes amnistía y se ha instalado el Comité de Preliberaciones, del cual la señora Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dará cuenta. En materia de política migratoria se ha hecho un trabajo de coordinación con la Cancillería en la Comisión Interinstitucional para atender el tema. Se ha revisado junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores todo lo relativo al establecimiento de visas en Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela. Se tienen los diagnósticos del problema de movilidad humana en el país y de manera destacada atender un tema fundamental que durante años fue desconocido, que es el desplazamiento forzado interno, donde esperemos ya contar con los instrumentos legales que nos permitan actuar como hasta ahora se ha venido haciendo. Un tema que poco abordamos y sí quisiera destacar es el tema de la política de población, esta realizada por el Consejo Nacional de Población, donde los resultados en materia de la política demográfica del país siguen avanzando. Mantenemos una tasa descendente de crecimiento de población del 0.9% y por supuesto hay cambios significativos en la composición de la población mexicana, donde el grupo de 60 años y más representa el 12% de la población ya, mientras que las personas menores de 11 años y jóvenes de 12 a 29 años representan el 50% de la población total. Esto cambió la pirámide demográfica del país. Vamos a una población de nueva cuenta de mayor juventud y al mismo tiempo un crecimiento significativo de la población mayor de edad que implicará cambios significativos. Pero el tema central que queremos fortalecer es tanto el fortalecimiento de los derechos de las personas. Ya afortunadamente, con la aprobación el día de ayer por parte del Congreso de Tamaulipas, tenemos 32 estados con matrimonio igualitario, tenemos 10 entidades con interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y el énfasis lo podremos poner en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescentes a fin de disminuir la tasa de fecundidad adolescente y erradicar el matrimonio y la maternidad de las niñas menores de 14 años. Los datos son muy preocupantes. El embarazo de adolescentes entre 15 y 19 años de edad suma 364.537 al año, son 1.000 embarazos al día. Y lo más lamentable, el embarazo infantil en niñas menores de 14 años suma 8.876 anuales. Este es un asunto que tenemos que atender, no solamente con el fortalecimiento de las opciones para garantizar los derechos sexuales y reproductivos que ya están contemplados en el nuevo plan de estudios de la SEP, sino también con la capacitación de personal y las campañas de difusión que estamos haciendo. Y finalmente, ya para cerrar, dos temas, el de registro de identidad de personas, que es una labor que poco se conoce. El Registro Nacional de Población en estos 4 años ha desarrollado un trabajo sin lugar a dudas muy importante para garantizar uno de los derechos fundamentales, el derecho humano fundamental, que es el derecho a la identidad de las personas. Es el derecho clave para acceder a todos los derechos. Y ya se han certificado 147 millones de CURPs junto con el acta de nacimiento, para que cada persona cuente con una CURP certificada que le garantice identidad jurídica. La CURP parece que no es cierto, pero es el instrumento más utilizado para la identidad jurídica de las personas. En promedio, todos los organismos públicos y privados realizan 169 millones de consultas mensuales para acreditar la identidad de las personas. Y todos los días se realizan más de 1.700 trámites en los 670 módulos de CURP en todo el país. Junto con ello, se creó la CURP temporal para personas solicitantes de refugio, la CURP temporal para personas que son repatriadas de los Estados Unidos que llegan sin ningún documento de identidad y la CURP temporal para personas trabajadoras en los estados del sur del país para regularizar su situación.
Creo que el esfuerzo que se ha venido desarrollando es evidente y, como dice el dicho, que pues las políticas se demuestran con el apoyo presupuestal. El presidente asumió un compromiso de que no escatimar los gastos en los temas nodales de protección y defensa de los derechos humanos, particularmente búsqueda de identificación de personas, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la Comisión Nacional de Atención para Prevenir la Violencia de las Mujeres, donde el presupuesto en estas tres áreas pasó de 477 millones en 2018 a 2.735. Esto equivale a un aumento del 473% y que con toda seguridad ayudará a cumplir con este objetivo de fortalecer nuestras capacidades para la garantía y defensa de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente. Con su permiso, señor presidente, buenos días, tengan todas y todos. Continuamos con los actos de justicia, señor presidente. Como fue su instrucción, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación mantenemos las acciones para gestionar libertades anticipadas y amnistías de adultos mayores con alguna enfermedad, indígenas, mujeres, personas con discapacidad o víctimas de tortura. Se trata, en la mayoría de las veces, de personas humildes que no cometieron delitos graves, pero que permanecen recluidas porque no pudieron pagar un abogado o les faltó un traductor o han enfrentado adversidades. Como lo hacemos colaborando con los jueces competentes, con el Poder Judicial, con la Fiscalía General de la República, con las fiscalías estatales, en aquellos trámites que estén pues por ahí atorados y de manera que puedan volver con sus familias. Luego del informe que dimos a conocer el pasado 15 de septiembre, cuando 2.685 personas obtuvieron su libertad mediante preliberaciones y amnistías, nos es grato señalar que 674 más personas más se encuentran fuera de los centros penitenciarios a esta fecha. De este total de 674, 645 fueron preliberaciones, se trata de 33 mujeres, 23 adultos mayores, 114 personas con enfermedades crónico-degenerativas, 12 indígenas, 464 que cumplieron con los requisitos de la ley. Como es el caso, como un ejemplo, de un adulto mayor de 66 años que obtuvo su libertad, padece de diabetes mellitus, hipertensión arterial y problemas renales. Al interior del penal donde estaba, se dedicaba a la elaboración de fustes para monturas. Huérfano de padre desde niño, sufrió bullying y complejos siempre. A los 15 años desertó de la escuela para trabajar y apoyar a su madre. Es primo delincuente y cumplía una sentencia de 6 años, 8 meses. Además, se sumaron 29 amnistías de 20 personas en pobreza, de otras 2 mujeres, 2 indígenas, 2 personas con discapacidad, 2 víctimas de intimidación y una persona víctima de discriminación. Esto quiere decir que del 1 de julio al 26 de octubre de este año, 3.359 personas han obtenido su libertad, 95% por el beneficio de libertad anticipada y 4.9% por amnistía. Esto es importante en el trabajo con la Secretaría de Gobernación, que participa en este trabajo. De esta manera, pues avanzamos en el proceso de transformación impulsado por el presidente López Obrador bajo la perspectiva humanista y de justicia. Y recordando la frase de Martin Luther King sobre que la paz no es simplemente
la ausencia de tensión si no es la presencia de justicia. También, por otro lado, aprovechamos para informar sobre los avances del programa de regularización de autos usados de procedencia extranjera, una estrategia que nos fue encomendada por el señor presidente para contribuir a la seguridad, a la certeza patrimonial, a la legalidad y el mejoramiento urbano. En este sentido, adelante, este programa tiene dos grandes beneficios. En primer lugar, dar bienestar a las familias que hacen uso legítimo de estos vehículos y, en segundo, contribuir a una mayor seguridad porque el registro vehicular desincentiva su uso para cometer delitos. Pues además impacta en el mejoramiento urbano, como lo anunció el señor presidente, los recursos que se obtengan de la regularización serán invertidos en tapar baches, en la pavimentación de vialidades, en donde se aplica. De octubre de 2022 a octubre de 2022, la regularización de vehículos opera con éxito a través de 133 módulos distribuidos en 14 estados de la República. ¿En cuáles estados? En Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. En total, ya se han regularizado 701,804 vehículos y de marzo a octubre, a este día, al día de ayer, 26, y se han obtenido más de 1,754 millones de pesos para pavimentación en estos estados. Entonces, esta buena acogida que tuvo el programa dio un plazo, una ampliación del plazo hasta diciembre, y cada vez se unen más entidades a este esfuerzo conjunto. En el tercer tema, que por su instrucción, señor presidente, aprovechar para dar a conocer los avances de Tianguis del Bienestar, recordarles que en este esfuerzo que tenemos el privilegio de coordinar, participan la Secretaría Particular de la Presidencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el SAT y también la Aduanas de México, la Agencia Nacional de Aduanas de México, además de la Secretaría de la Función Pública, de la Guardia Nacional y los gobiernos estatales y municipales, y también pues el equipo de la Secretaría, como decíamos, encabezado por Iván Escalante. El objetivo es entregar bienes nuevos de primera necesidad a los habitantes de los municipios con mayores desigualdades en el país, ubicados en cuatro lugares: Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, además de beneficiar a los 31 municipios afectados por el huracán Ágata a finales del pasado mes de mayo. Estos bienes, recordar que se decomisan, se incautan al crimen y se distribuyen de manera gratuita a todas las familias que viven en estos municipios. La puesta en marcha de esta acción también ha hecho posible la desocupación o cancelación de contratos de renta o de bodegas, lo que ha generado en poco más de un año ahorros para el erario público de alrededor de 298 millones de pesos. Estamos pues ahora en Oaxaca y en noviembre concluiremos esta etapa, decir que van más de 6 millones, la anterior, 6,791,298 bienes nuevos entregados hasta la fecha. Ahora en noviembre concluiremos esta etapa. Y si nos permite, señor presidente, solamente un video para concluir. Muchas gracias. La ayuda no conoce de adversidades ni desastres. Para
para quienes tienen el compromiso de construir un México más justo, no hay obstáculos. Hay que llegar a quienes más lo necesitan. Esta es la misión del Tianguis del Bienestar. Cada día de atención implica una rutina distinta para las familias beneficiadas, quienes desde muy temprano adelantan sus actividades para acudir al Tianguis del Bienestar a recibir diversos bienes. Con gusto recogen ropa, calzado, juguetes y rollos de tela, los cuales con creatividad servirán para confeccionar cortinas, manteles o cualquier otra prenda. Cada artículo entregado se suma a la historia de una familia que lucha por salir adelante luego de las afectaciones por el paso del huracán Ágata en Oaxaca. Hemos recorrido extensos caminos beneficiando en dos etapas a 826 comunidades afectadas. Se ha conseguido entregar 1.369.223 bienes a 67.849 familias de 25 municipios. El 21 de noviembre finalizamos la atención a los 31 incluidos en la declaratoria de emergencia. Desde que iniciamos en 2021 hasta el día de hoy, hemos llevado 6.791.298 bienes a 243.964 familias de 99 municipios de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas. Nuestra mayor satisfacción es cumplir con la encomienda de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para entregar lo incautado o decomisado con la esperanza de un México más justo. En el Tianguis del Bienestar continuaremos trabajando con la firme convicción de que, por el bien de todos, primero los pobres. Muy bien. Bueno, pues vamos a Quedaron pendientes tres compañeros y luego abrimos. A ver, de una vez abrimos. Una, dos, tres, cuatro. Ahí. Y tres, siete. A ver si nos alcanza. Empezamos con Marta Alicia, quedó pendiente. Sí, presidente, de Enfoque Noticias, buenos días. Pues en primera instancia preguntarle al subsecretario Encina si nos puede comentar esta investigación que hizo el del New York Times, donde habla de un encuentro que tuvo con Tomás Herón buscando, según esto, un arreglo con él por el caso Iguala, si nos puede comentar de esto, de una comida de hasta tres horas, en fin, los detalles de esto, subsecretario, por favor. Con mucho gusto. Bueno, no es una investigación, es un reportaje, ¿no? Creo que hay un abismo en ese tema. Por supuesto, es algo que ya informamos desde hace tiempo. Estuvimos a solicitud de los padres de familia que en 21 ocasiones en las reuniones de la comisión solicitáramos que si no avanzaba el tema de la extradición se buscara establecer una comunicación para que pudiera asumir un convenio, un compromiso para aportar información para poder acceder al criterio de oportunidad. Sí, se realizó el contacto a través de abogados, incluso fue iniciativa de los propios abogados, y sostuvimos una reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo, y aunque ha habido contacto todavía con los abogados, a la fecha no se ha llenado a asumir este compromiso. De una vez, no venía preparado, pero si me hacen el favor de… Miren, yo creo que ha sido muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo. E incluso la información que le brindamos a New York Times, ya abordamos este tema. Esta es la idea del rompecabezas que estamos armando con el informe de la comisión. Y yo, en la información que les brindé, pues yo soy el principal sorprendido, ¿no? Esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos sería una falta de respeto a las compañeras y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional. Y desde entonces les comenté que el informe debe de verse de una manera integral.
Les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar, ¿pueden la siguiente, por favor, no? Para armar este rompecabezas. Son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, como son modo, motivo, lugar, participantes y destino. En este análisis se contemplan sí las capturas de texto, pero no solamente. Se integran el análisis de las comunicaciones, las declaraciones incluidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la comisión del caso Ayotzinapa, los informes del GIEI, la información de la Secretaría de Defensa Nacional, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mensajes de la DEA de Chicago, el último pliego de consignación de la Fiscalía, el levantamiento de campo que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios y el análisis de los metadatos. De estos 154 eventos identificados, 99 tienen claras coincidencias con otros indicadores y fuentes de información. 55 de estos eventos no coinciden con otras fuentes hasta este momento, porque continuamos realizándolo. De los 99 que tienen coincidencia, 38 tienen una base de capturas con metadatos del 2014 y 61 basados en capturas con metadatos posteriores al 2014. Voy a poner un solo ejemplo, porque esto forma parte de la investigación y además porque hay un compromiso con los papás y las mamás de los estudiantes de dar la información primero a ellos. Tengo un compromiso con el GIEI. La semana pasada el señor presidente se reunió con uno de sus integrantes, desde entonces lo estamos discutiendo. Antier me reuní con dos de ellos para marcar una ruta para cruzar toda la información que tenemos. Y les voy a poner solamente un ejemplo que no se los vamos a dar. Qué bueno que la letra está chiquita, porque se refiere a uno de los mensajes. El mensaje que dice que a las 7:30 horas el chino le dice al negro: patrón, ya quedó todo listo, se repartieron los paquetes, unos a Huitzu, Pueblo Viejo, y unos al río, y se recuperó el material. Ahorita está todo en orden, patrón. Y el negro le responde: ya está, pues ahí les transfiero algo extra para que lo repartan a la gente por unos días, no quiero nada de desmadre, quita tus H y dile que además que quiten a su gente mientras se enfría todo el alboroto. Si no me marquen, a menos que sea muy necesario, desháganse de los teléfonos, que no quede nada. Independientemente de que estén acreditados los metadatos que acreditó el equipo técnico sobre estos mensajes, hay 12 fuentes complementarias de coincidencia, de match en este mensaje, que tienen que ver con los testimonios del Benny, de Carla, de Steven, de Polo, el expediente de la Secretaría de Defensa Nacional, las intercepciones a las que hemos tenido acceso de la Secretaría de Defensa Nacional en los mensajes, el análisis de las conversaciones telefónicas, las órdenes de aprehensión, el testimonio de Felipe N., la declaración de Neto, los informes del GIEI 1 y 2 e incluso la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pase la que sigue y los tenemos perfectamente acreditados. Y tengo los de los 154 de manera puntual. Lo presentaremos a los papás. Lo he conversado con el fiscal Gómez Piedra y vamos a avanzar. Miren, yo creo que este es el reto más grande que yo he tenido dentro de la función pública y lo estamos encarando con mucha responsabilidad. Y sabíamos que íbamos a enfrentar muchos problemas. Ya ayer me decían que hasta era yo miembro de la Liga 23 de septiembre, cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Economía de la UNAM. No se tiene por qué mentir tanto. Pero miren, primero fue enfrentar las inercias, las resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones
nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado, con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás. Perdón, perdón, uno por uno. ¿Quién quiere? No, yo incluso hay algunos tan consistentes que quitando la captura siguen vigentes. Así de sencillo. ¿Ha identificado a quienes están tratando de dinamitar esta investigación y se han presentado denuncias al respecto? Bueno, nosotros vamos a presentar denuncias. Hay gente que ejerce su derecho a la libertad de expresión, lo veo todos los días en los medios de comunicación, pero también ahora sí que hay muchos que se mueven en las oscuridades del viejo régimen, que pues por supuesto muchos sabemos quiénes son y pronto darán la cara. Y al final cuenta con la confianza de los padres, ¿no? Supongo que cuenta con la total confianza. Los padres y madres de los estudiantes merecen el mayor del respeto y reconocimiento. Por supuesto que vamos a seguir trabajando con ellos muy de cerca, reconociendo su legítima demanda de tener. Su principal preocupación es saber dónde están sus hijos y que tengan pruebas y evidencias científicas para saber su paradero. A eso nos estamos abocando e informo, las búsquedas siguen. No hemos suspendido ninguna de las búsquedas. El acopio de información sigue. Esta semana tuvimos acceso a información relevante que está ya judicializándose. No vamos a parar. Y yo soy muy optimista que vamos a seguir avanzando y que el nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra va a ser de gran utilidad en estos trabajos. Pues por supuesto que los incomodan. No, estas voces buscan restarle credibilidad al proceso, generar dudas, desconfianza, por supuesto, pero lo que más daño hacen es afectar la moral, pues el dolor que tienen los padres, y los padres deberían de ser respetados plenamente por todas y por todos. No, el anterior fiscal presentó su renuncia, pero ya estamos siguiendo, ya hay una investigación en la fiscalía sobre de dónde salió la filtración del informe. ¿Cuántas personas lo filtraron ese informe? Ah, no sé, pues ya si ya supiera ya los hubiera dicho, pues sí. No, pues hay una persona, basta. Y estas voces que comenta que podrían estar crispando, digamos, podrían estar detrás porque se ve el incremento de manifestaciones de chicos, de padres de familia a diario aquí en la Ciudad de México. Habría que hacer un llamado a pues mantener también un poco la calma. ¿Cómo referir a esta que se ve que está crispado pues el ambiente? No hay que mezclar lo que son las demandas también legítimas de las normales rurales y otras escuelas en su presupuesto, sus condiciones en las escuelas, etcétera, con la investigación. Hay que tener claramente disociado y diferenciado lo que es una investigación de esta naturaleza, en nuestro caso, por la memoria, la verdad, ya la justicia le tocará a la fiscalía, hay que tenerlo plenamente diferenciado. Bueno, yo creo que hay mucha gente del viejo régimen ahí presente que mantiene muy bien informados algunas de las personas sobre las cuales hay procesos iniciados. No, pues ahí hay, no vamos a dar nombres, ¿para qué? Para eso son las investigaciones. Presidente, ya, perdón, subsecretario, bien, no, se me acaba el tiempo. Presidente, en otra. Este tema es importante. Claro. Es muy importante por la filtración o espionaje. Es una nota que salió en el New York Times. Ya saben cuál es la opinión que tenemos de estos medios, ¿no? Muy famosos
pero también poco éticos y muy vinculados a grupos de intereses creados, tanto económicos como políticos. El caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa es un asunto para nosotros fundamental. Tenemos que conocer la verdad, aclarar bien lo que sucedió, castigar a los responsables y, lo más importante, saber dónde están los muchachos. Se ha ido avanzando. Había una especie de pacto de silencio porque se cometió un error desde el inicio por parte del Estado. En vez de informar lo que había sucedido y castigar a los responsables, se optó por ocultar la verdad y por fabricar una gran mentira sobre la desaparición de los jóvenes. Se dio por concluida la investigación a partir de que los jóvenes habían sido asesinados y quemados en un basurero. Los padres de los jóvenes no aceptaron esa versión, contaron con el apoyo de expertos y quedó de manifiesto de que no fue cierto el que hayan asesinado a los jóvenes y los hayan quemado en un basurero. Eso está probado, porque algunos restos, pocos, que han sido analizados científicamente, demuestran que hubieron jóvenes que fueron depositados sus restos en otras partes, que lo del basurero fue una invención. Entonces, hemos iniciado desde el principio y nos hemos reunido con los padres, se ha hecho una investigación a fondo, se han hecho muchísimas entrevistas con detenidos, con gente que presuntamente participó, con autoridades, búsquedas, muchas, y poco a poco se ha ido conociendo la verdad, se ha ido rompiendo el llamado pacto del silencio. Entonces, el último reporte de la comisión ya es más sólido en cuanto a lo sucedido, ya hay más coincidencia de lo que pasó. Y claramente en el informe ya se señala a responsables. Y por eso
se procedió a la detención de algunas personas, entre ellos servidores públicos, tanto civiles como militares. A partir de que se tomó esta decisión, se exacerbaron las cosas, porque nunca imaginaron de que íbamos a llegar hasta donde estábamos, hasta donde hemos llegado. Pensaron que iba a haber impunidad. Se los puedo plantear de otra manera. Si hubiese ganado MIT, hubiese ganado Anaya, pues le hubiesen dado carpetazo al asunto. No estaríamos en lo que estamos. Pues nosotros tenemos un compromiso con los padres, con los mexicanos y con la justicia. Entonces, hemos ido avanzando. En las reuniones, que además todas las hemos grabado, todas, con los padres, aunque no han tenido reuniones públicas, yo he planteado de que lo más importante, pues, es saber dónde están los jóvenes, que eso es lo que más nos importaba, porque estaba yo convencido desde el principio de que el castigar a los responsables, pues, es un asunto de voluntad política, y que como somos libres nosotros, no estamos aquí, ya lo he dicho varias veces, porque nos impusieron los oligarcas o las mafias del poder. Y estamos aquí porque el pueblo nos eligió. Entonces tenemos libertad. No estamos subordinados a nadie. Siempre lo he dicho. Nuestro único amo es el pueblo de México. Entonces, acerca de que no va a haber impunidad, pues eso ya es un hecho. Lo más complicado es encontrar a los muchachos. Entonces, en el informe reciente se presentan pruebas sobre cómo se actuó contra los muchachos y quiénes participaron. Y ya se fincan responsabilidades. Entonces, se tomó la decisión de actuar sin cerrar la investigación, que sigue abierta, porque inmediatamente surgió la sospecha de cómo es que en el informe se habla de 30 involucrados y se cancelan 80 órdenes de aprehensión. Yo sostengo, aquí lo he dicho, de que quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara. ¿Sí? No, en la fiscalía. Entonces, por eso, sí, sin tomar en cuenta el informe,
le agregaron a más responsables pensando que con eso pues ya no íbamos a poder tomar la decisión, porque si en vez de 6 militares eran 20, pues ya no íbamos a poder actuar. Y si en vez de los que estaban aparecían otros, no estoy diciendo que sean inocentes y que ya se les exoneró, sencillamente no estaban en el informe. Y la instrucción fue: vamos a que si existen pruebas sobre estas personas que aparecen en el informe, se actúe. Ese fue el acuerdo, porque es un asunto que estábamos manejando de manera coordinada el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ejecutivo, porque nos importa mucho. Fue un acuerdo que hicimos con el presidente de la Corte, con el fiscal general y con quien les está informando de actuar de manera conjunta, porque si no, no íbamos a poder. Entonces, se decidió actuar como se hizo, y esto pues les molestó a muchos, porque aquí no solo están involucrados los autores materiales e intelectuales, aquí están involucrados también muchos que avalaron la actuación de las autoridades, que mintieron, periodistas, intelectuales del régimen, mucha gente. Entonces, por eso pues llega hasta el New York Times. Y se pone en duda la actuación, no se quiere poner en duda la actuación de Alejandro, que para nosotros es un servidor público ejemplar, al que le tenemos toda la confianza. Pero fíjense hasta dónde llegan los intereses, que graban en Israel. Allá fue, ¿no, Alejandro? Ajá. Pues sí. ¿Parece que lo grabó Cerón? Haya sido como haya sido, Cerón o autoridades de Israel o agencias . El New York Times no va a decir nada. Sería bueno, ¿no?, por ética, que diera a conocer su fuente. No lo va a hacer, porque siempre esgrimen de que tienen que proteger sus fuentes, porque ese periodismo se nutre mucho de espionaje. Es muy lamentable, pues, que esto suceda. Imagínense el periódico que hace la investigación, Washington Post, para tumbar a Nixon, ahora tiene
como escritor a Loret de Mola. Es una degeneración de todos estos medios. Es como si se tratara, a lo mejor tienen más rigor periodístico, ético, el Reforma o el Universal. Presidente, este, con todos estos entonces hallazgos, vamos a seguir adelante con la investigación y uno de los involucrados que aparece en el informe es el señor Cerón. Y se está haciendo todo el trámite con el gobierno de Israel, a partir incluso de que envié una carta al primer ministro. Y han estado ayudando para eso. Entonces, vamos a seguir insistiendo, porque él es el segundo de los responsables, de acuerdo al informe. El primer responsable, y además aceptado por él, es el procurador Murillo Karam. Y el segundo lugar, este señor Cerón. Entonces, eso es lo que yo quería externar. No, otros, es que hay muchos. Este es un régimen que no termina todavía de morir, ya lo he dicho. Estamos en un proceso de transición. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Tan es así de que han asesinado a muchos testigos o personas vinculadas con este caso. Entonces, ya no queremos eso. Presidente, ya es, toda esta se tomó una decisión y no la esperaban, porque otro alegato es, ¿por qué no se esperaron y se cuidó a la perfección? Casi querían que se hiciera una publicación en el diario oficial de que íbamos a actuar, porque pensaban de que no iba a haber justicia y que no íbamos a dar pasos como los que se han dado, y vamos a seguir dando, y desde luego que va a continuar la investigación y vamos a seguir recibiendo elementos de prueba, y ya que como lo de la chachalaca y la guacamaya que se me Presidente, olvida. Pero aún así mantiene su promesa de esclarecer esto en su gobierno. Ya. Que no estén
gastando dinero a lo tonto y perdiendo tiempo, porque no nos van a descarrilar. Ya que les quede muy claro, le tenemos toda la confianza a este señor. Tiene todo nuestro apoyo. Entonces no es que lo van a desgastar y se va a debilitar. Él nos representa. A todos. Y no está solo. Entonces, puede venir otro reportaje del Washington Post, o del Wall Street Journal, del Financial Times, y ya ni hablemos, porque eso sí lo tenemos aquí todos los días, del Reforma y de el Universal y de los comentaristas de radio. Pues están en su derecho, pero aquí lo importante es actuar con integridad, con principios, no mentir, decir la verdad. Por eso no pueden. Si nos agarraran en un acto de ilegalidad, imagínense. Pero esto no ahora. Quienes venimos de la oposición llevamos 30 años o más siendo espiados, calumniados, y siempre hemos salido de la calumnia ilesos, porque tenemos autoridad. Si fuésemos simuladores, hipócritas como son los conservadores, que dicen una cosa y hacen otra, ya nos hubiesen aniquilado políticamente hablando. Pero nuestro escudo protector, presidente, es eso. Perdón por interrumpirlo. Y vamos a seguir. Esta es una transformación. Es una manera de decir que se trata de una revolución. Nada más que es una revolución de las conciencias, es una revolución pacífica, pero igual de profunda que como fue la independencia, como fue la reforma, como fue la revolución iniciada en 1910, igual de profunda. Por eso vamos a resistir todos los embates y vamos a salir adelante. Estamos saliendo adelante, y eso es lo que los pone más nerviosos, los ofusca. Imagínense, New York Times. Metido en esto, ahora sí que ayudando a torturadores, apoyando y protegiendo a quienes toleraron crímenes de Estado. ¿Qué periodismo es ese? ¿Dónde está la justicia? ¿Les preocupan los jóvenes? ¿Les preocupan los padres que sufren por no tener a sus hijos? No,
Es un periodismo de poder. No es un periodismo para la justicia. Por eso, ningún respeto. Puede ser que otros los exalten y los consideren la Biblia, pero para nosotros no, porque no hemos visto nada que han hecho para ayudar a detener la monstruosa desigualdad que hay en el mundo. ¿Qué ha hecho New York Times para evitar el saqueo de los recursos naturales en el mundo? ¿Qué ha hecho para denunciar a los potentados saqueadores de las riquezas en el mundo? ¿Qué ha hecho en contra de los delincuentes de cuello blanco que han saqueado, empobrecido a millones de seres humanos en el mundo? Nada, absolutamente nada. Puras notas de este tipo de protección a grupos de intereses creados y a poderes hegemónicos. Entonces, este es un buen tema, pues, para aclarar muchas cosas, ¿no? Y por estos embates, presidente, ¿usted cree que le toque a usted cumplir con esta promesa, el deseo de ver esclarecido esto, o será a lo mejor labor de la siguiente administración en caso de que los embates sigan y que, bueno, pues no está tampoco en sus manos ver todo este tipo legal que ha complicado, pues, la resolución de esto? ¿Le tocará a usted, presidente? Sí, sí, porque vamos avanzando. Sí, por eso está la reacción, porque se ha ido avanzando, cada vez tenemos más información y no vamos a detener la búsqueda y vamos a conocer toda la verdad y no vamos a dejar de trabajar. Se los dije a los padres, en que se aclaren las cosas. Y ahora también quiero aprovechar para decir que el nuevo fiscal para el caso de Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, cuenta con todo nuestro apoyo. Es una gente que conozco desde hace más de 30 años, un hombre íntegro, honesto, limpio. Un abogado que sí lleva a la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces estoy muy satisfecho porque conozco al responsable. Cuando uno no conoce a las personas, lo estamos viendo ahora, esto sucede en el servicio público, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, no enfrentamos una crisis. No es como decía don Daniel José Villegas, La crisis de México, un extraordinario ensayo que se los recomiendo, que lo escribió en los años 40 del siglo pasado. No, es la decadencia de México, porque una crisis tiene que ver con lo económico, con lo social,
una decadencia tiene que ver con todo. Y eso era lo que padecíamos. Algo que afectaba todos los ámbitos de la vida pública, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, la pérdida de valores, un proceso de degradación progresivo. Y eso no se podía remediar si no se llevaba a cabo una transformación. Con más de lo mismo, imagínense cómo estaríamos ahora. ¿Cómo estaría el país? Bueno, entonces, esta transformación va a buscar aclarar todo lo relacionado con el caso de Ayotzinapa. Repito, le tenemos toda la confianza al abogado, como la confianza que le tenemos a Alejandro Encinas. Gracias. Presidente. ¿Mande? No, hasta eso. Se han portado muy bien. Claro que pues ellos sufren mucho, han padecido mucho, ya lleva bastante tiempo y quisieran que se avanzara y que no se desviara la investigación, pero considero que tenemos la confianza de los padres. Y además es un asunto de convicciones. O sea, nosotros tenemos que aclarar esto. Presidente. O sea, independientemente de que se tiene que hacer por justicia a los padres, por la justicia al país, por fortalecer a las instituciones de México que quedaron en entredicho, maltrechas, afectadas, socavadas, y necesitamos que se tenga credibilidad en el Estado mexicano y no estar sometidos a presiones o a chantajes de gobiernos extranjeros. Entonces tenemos que seguir adelante, y lo que dices de los padres, hay con ellos una comunicación constante y la vamos a mantener. Solamente dos cosas ya, presidente, perdón. ¿Qué tan cierto es que no va a refrendar el segundo mandato del subgobernador del Banco de México, de Gerardo Esquivel? Incluso se habla ya de los subsecretarios de Egresos, del de Hacienda, de Llorio, también de incluso el mismo director general de Banobras, quienes pudieran ser sustituidos en lugar de Esquivel, del subgobernador actual todavía. ¿Es tan cierto esto o no? Y también si nos puede dar un comentario respecto a este resultado que tuvo el índice global de Estado de Derecho del World Justice Project, donde dice que pues prácticamente no hay Estado de Derecho en México, cayó más de 60%, que de 140 países evaluados con una metodología. ¿De dónde es ese organismo? Pues está en Estados Unidos, son organizaciones. Lo mismo, es la misma cosa que el New York Times, que todos. Solamente esas. O sea, ¿para qué perdemos tiempo? Adelante. Eso más adelante lo vemos, si les parece. Porque, a ver, entonces, si seguimos con el orden. José Manuel Fuentes. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21.
Quiero preguntar sobre este asunto que se anunció en días pasados que Estados Unidos colaboraría en el trabajo de búsqueda de desaparecidos. La pregunta sería, ¿qué participación tendrá? ¿Cómo será ese proceso? ¿Será una participación financiera para la estructura y capacidad que se está construyendo o cómo estaría? Pues hay colaboración en todos los terrenos con respecto a la soberanía de nuestro país, a las soberanías, porque nosotros también respetamos las decisiones que se toman en Estados Unidos, que es país vecino y amigo. Entonces, sí hay colaboración. Acaba de hablar Alejandro de lo forense, básicamente, ¿no? Pero también hay colaboración con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hay comunicación, hay relaciones conjuntas entre la Secretaría de la Defensa y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Lo mismo en el caso de Marina. Hay comunicación permanente. Imagínense, si no hay colaboración, que las Fuerzas Armadas de México han hecho decomisos de droga, sobre todo de fentanilo y de estas drogas químicas, que se hizo un avalúo y significaban en valor comercial alrededor de 1.500.000 millones de pesos. Lo que se confisca en México, que va a Estados Unidos. Esa es una labor constante de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Entonces, hay cooperación. Y por eso estamos pidiendo también que ayuden para que no se permita la venta de armas de manera general, indiscriminada, sin límites. Porque la mayor cantidad de armas que se usan para el crimen en México provienen de Estados Unidos. Entonces, sí hay cooperación y la va a seguir habiendo. Y lo más importante, creo yo, es que se siga fortaleciendo la cooperación para el desarrollo, tanto lo que es el Tratado de Libre Comercio, que nos ayuda, es una integración económica con respecto a las soberanías que apoya mucho al fortalecimiento de la región en el mundo, todo lo que es América del Norte. Eso es importantísimo. Todo con la idea de que la violencia no se puede enfrentar solo con medidas coercitivas. La paz es fruto de la justicia. Y es fruto de la justicia y también
de preservar valores culturales, morales, espirituales. Son las dos cosas: que no haya pobreza y que no se pierda la identidad cultural. Por eso hay que seguir combatiendo el racismo, porque entre otras cosas, además de que es discriminatorio, lleva a que la gente se avergüence de sus orígenes y resulta que en esos orígenes culturales está la bondad. Una vez vi una película muy buena, de estas de actores independientes de primera, pero solo no me gustó una cosa que no tiene que ver con los actores, sino con el que escribió el guión. ¿Cómo se llama esa película? El infierno. Fíjate. De Luis Estrada, que es extraordinario, es un cineasta de primera. Y ahí también actúa como actor Damián Alcázar, que es, no sé si lo, no, mejor no lo digo porque lo voy a perjudicar. Bueno, sí lo digo, para mí es el mejor actor mexicano. O sea, como profesional del cine y como ciudadano. Bueno, pero no me gustó de esa película El infierno, porque se les hizo fácil decir, vamos a traer a gente más violenta y deciden que van a ir a buscar a gente más violenta en las comunidades de Oaxaca. Y ahí no estoy nada de acuerdo. Porque en las comunidades de Oaxaca, donde hay más cultura, no hay esa violencia. Entonces es enfrentar las dos cosas, que no haya pobreza, pero también que no se pierda la cultura. Y está demostrado que en una comunidad donde hay tradiciones, donde hay costumbres, donde hay cultura, hay menos violencia. Y bueno, donde hay más violencia y sobre todo, por ejemplo, consumo de droga y todo, en donde hay, que ese es el otro tema importante a cuidar, la familia, cuidar que no haya desintegración familiar, cuidar que se mantengan valores culturales y cuidar de que nadie se vea obligado por falta de oportunidades a tomar el camino de las conductas antisociales. También quería preguntarle, presidente, sobre cómo se ha estado combatiendo la migración ilegal, o sea, ¿cuáles son los resultados tangibles de esta migración? Perdón, estamos de la trata de migración también, y la trata de migración. Sí, de lo dijo ahora Alejandro, lo explicó muy bien. En México se protege a los migrantes, fue muy bueno el dato, acerca de refugiados
México protege mucho a los extranjeros. Aquí no hay xenofobia. A veces hay expresiones en algunas partes en contra de los migrantes, pero una golondrina no hace verano. Los mexicanos somos muy fraternos. Les puedo contar muchas anécdotas. Una vez fuimos a una gira allá a la frontera sur, viendo lo del Tren Maya, y hicimos la trayectoria de Tenosique a Palenque, y por ahí está la frontera, está el Ceibo y está pues la Lacandona y está Guatemala, el río Sumacinta divide, de un lado es Guatemala, del otro lado de este lado México, y resulta que pues venían caminando, ¿no?, los migrantes, y viene una camioneta de nosotros adelante, los jóvenes de la ayudantía, y se empezaban a parar y a parar y a parar y a parar, a parar, a entregarles las tortas que traían. Nada más que ahí no nos estaba viendo nadie, ¿no? Pero cómo en la caravana donde va el presidente se le está dando apoyo a los migrantes, ¿no? Somos así, los mexicanos. Y ayer hablábamos de que muchos estadounidenses están decidiendo vivir en México. Muchos están decidiendo venir a vivir a México. Y vamos a seguir ayudando a los migrantes. Ahora estamos atendiéndolos de manera especial. Lo que más nos preocupa son los riesgos que corren. Entonces, preferimos rescatarlos o cuidarlos en el sureste, a que pasen, porque los riesgos de las bandas en el norte significan más peligro. Y luego el transporte. Ayer en la mañana, en la reunión de seguridad, hablamos de eso, y hay la instrucción de revisar camiones, trailer, porque los llenan de migrantes y corren mucho peligro. Esto ayer en la mañana hablábamos de eso, y al mediodía me informan de dos accidentes, uno muy lamentable en Chiapas, perdieron la vida tres, una volcadura también de migrantes y otro de un autobús. Afortunadamente ahí no hubo víctimas, solo heridos. Entonces tenemos que estar cuidando eso. Es lo que hacemos, y además de los planes de desarrollo, impulsar la economía en América del Norte, lo que estamos planteando es que haya un plan de desarrollo para toda América. Que América se convierta en una región. ¿Como la Unión Europea? No solo América del Norte, sino América Latina, el Caribe, toda América,
y sería una región con mucho potencial mundial. Y tenemos muchas ventajas, porque son muchos los recursos naturales que hay en América. Tenemos lo que es fundamental, mucha fuerza de trabajo, joven, que ya no se tiene en otros continentes, ni en América del Norte, o en Estados Unidos y en Canadá, como la mano de obra joven que hay en el resto de América. Luego las distancias, luego el tamaño del mercado, la capacidad de consumo. En fin, ese es nuestro planteamiento, y empezar con los países de Centroamérica. Ya lo están haciendo de parte de Estados Unidos. El presidente Biden le ha dado esa encomienda a la vicepresidenta Kamala Harris y está trabajando en eso. Aprovecho también para decir que en la investigación sobre Ayotzinapa nos han ayudado del gobierno de Estados Unidos. Le pedí a la vicepresidenta Kamala Harris que nos ayudara con unos expedientes, una investigación de detenidos en Chicago. ¿Y ya lo que tienen? Hablan del tema de Ayotzinapa y nos mandaron toda la información, y ya la tiene, y se está utilizando para el esclarecimiento de los hechos. Y bueno, y hablando de Estados Unidos, en un segundo tema, un ex asesor de seguridad nacional, experto en ciberseguridad de Estados Unidos, aseguró que ve pues riesgoso una posible infiltración de China y Rusia, que pueden obtener información estratégica. Esto ante el contexto del hackeo que se dio pues al ejército. La pregunta sería, ¿usted qué opina de esta declaración? Y además me gustaría saber si usted cree que estamos viviendo una nueva guerra fría entre Estados Unidos, China y Rusia, ya que estas declaraciones pues son semejantes a las que vimos en la primera guerra fría con China y, perdón, con Estados Unidos y Rusia. Sí, yo deseo que no sea así. Últimamente ha habido ya un cambio en el discurso, tanto en Rusia como en Estados Unidos, como en China, y se está buscando ya llegar a acuerdos. Se habló hace unos días el secretario de Estado Blinken de que no descartan la posibilidad de establecer negociaciones con el gobierno de Rusia. Esto no se veía antes. Digo, no era parte del lenguaje político. Ahora ya se está hablando de eso. Igual en Europa sí, hay todo un movimiento para buscar el diálogo y detener la guerra. Yo pienso que se va a avanzar mucho en ese sentido y que va a haber respeto y paz. Es nuestra propuesta. Pero usted, Pep, que sí es posible de que Rusia y China se infiltren para tener información estratégica de nosotros. Es que nosotros tenemos una muy buena relación con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de China, porque además
de que hay respeto político, hay cooperación económica y hay actos de solidaridad. No vamos a olvidar que durante la pandemia el primer país que nos envió equipos que no teníamos para proteger a médicos, para proteger enfermeras, el primer puente aéreo que se estableció fue con China, muchísimos aviones con productos de China, también nos apoyaron con vacunas. En el caso de la Unión Soviética, lo mismo. Desde el principio de la pandemia, yo recuerdo que tenía yo COVID la primera vez y se había establecido el acuerdo de hablar con el presidente Putin por teléfono, y estando con el COVID hablé con él por teléfono y fue para ofrecer todo el apoyo. Y pues hay una relación de amistad, y con el gobierno de Estados Unidos pues es una política de buena vecindad, con el presidente Trump, con el presidente Biden. Entonces, además, hay 40 millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos. Cada vez es mayor la participación de los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, en todo este proceso. Estas mañaneras las ven, las escuchan allá nuestros paisanos, están muy pendientes, sí. Están pendientes de la política en Estados Unidos, pero también muy pendientes de la política, de lo que sucede en nuestro país. Entonces, tenemos muy buenas relaciones, por eso con la guerra decidimos optar por la neutralidad y promover la paz, porque las guerras son irracionales, producen sufrimiento, no ayudan, y poco a poco se ha ido entendiendo esto, y yo estoy seguro de que se va a lograr pronto un acuerdo. No, es que todos opinan, es como esa asociación, y así hay 10, 20, 30. Aquí es muy común que diga: un ex agente de la DEA declaró, un ex agente de la CIA, una gente muy cercana al FBI, es como lo de las fuentes de aquí del palacio. Entonces, no hay que estar creyendo esas cosas. Además, si hubiese diferencias, pues aquí las exponemos. ¿Qué vamos a estar ocultando cosas? Recuerdo cuando el presidente Trump toma la decisión
de que iba a cerrar las fronteras a productos de México que se venden en Estados Unidos. Estaba yo en la casa, en Tlalpan, y escucho eso, ya oficial, y le dije a Beatriz, ayúdame, porque pues ella maneja mejor la computadora. A mí me cuesta más trabajo. Además, a mí se me facilita más dictar. Y le dije, ayúdame. Y me tiene paciencia. Por último. Y entonces, ahí va la carta. Y a los 20 minutos, media hora, está la respuesta. O sea, ya no se puede uno quedar callado cuando se trata de un asunto delicado y serio. Pero esto no, esto es, además, no dejen de tomar en cuenta que en Estados Unidos hay elecciones. Imagínense cómo está Brasil. Domingo. Que el domingo hay elecciones. El domingo. No puedo decir nada, nada más así. Por último, y luego, a los 8 días, elecciones en Estados Unidos. Y todo eso influye, sobre todo lo de Estados Unidos. Porque siempre agarran de bandera el tema migratorio, siempre agarran de bandera lo de las drogas, un partido u otro, siempre de lo externo hablan de guerra o de paz, siempre. Afortunadamente, ahora lo migratorio y lo que más nos importa, el que no ha habido campaña en contra de los mexicanos, ha habido respeto. Y luego los temas internos, la inflación, por ejemplo, si va a haber recesión o no va a haber recesión, y otros temas, todo eso está en el debate en estos días. Una vez que pasen las elecciones, ya es otra cosa. Bueno, por último, presidente, ayer que habló de béisbol, no le quiero hacer esta pregunta. ¿Qué prefiere, americana o nacional? Muchas pues gracias. Es que ya dije que voy con Houston. Voy con Houston porque tiene más latinos. Y voy con Houston porque ahí hay un mexicano, un pitcher, Urquidi, de Mazatlán, que no
lo han metido a pichar, pero es muy bueno. Entonces, lo cierto es que yo iba al Doyer por Julio Urías y que va siguiendo los pasos de Valenzuela, pero le ganaron los de San Diego en la final al Doyer, y a los de San Diego le ganaron los de Filadelfia, ¿no? Sí, ¿no? Filadelfia. Tremendos los de Filadelfia, puro cañonero. Y pues fíjense que Houston eliminó al Yankees, que no batearon nada y tienen puro caballo, pero no pudieron. Entonces sí le voy a Houston, porque de los nueve, por lo general, son cinco latinos en Houston. Y ya empieza, pues mañana empieza, a ver si me da tiempo de ver, aunque sea, los resúmenes. Muy bien, sigue la compañera, no, el compañero, Carlos Montesinos, de Índigo. Muchas gracias, presidente. Buenos días, secretarias, subsecretarios. Carlos Montesinos, de Reporte Índigo. Primero, presidente, preguntarle, usted el año pasado se pronunció sobre la elección en la Asociación Sindical de Azafatas de Hermosos de… Y gracias a eso hubo una elección limpia, usted lo reconoció también. Ahora también va a haber otro proceso para renovar a la Secretaría General. Y ha habido reportes, denuncias sobre manejos irregulares, también sobre una actuación no tan, tan apropiada de la Junta Federal de Arbitraje. Quería preguntarle sobre las garantías que puede haber para este nuevo proceso y un pronunciamiento al respecto. Sí, que les tengo mucha confianza a los del sindicato de sobrecargos, azafatas, por lo general la mayoría mujeres. Están muy conscientes, muy politizadas. Siempre que viajo sale el tema, sobre todo cuando hay elecciones, y la recomendación es de que se respete el voto, que la elección sea limpia, sea libre, que no haya cacicazgos, que no haya la tentación a los liderazgos charros, y que los dirigentes defiendan a los trabajadores, porque hay veces que los someten los patrones, se arreglan con ellos y sacrifican prestaciones de trabajadores, afectan los contratos colectivos. No se me va a olvidar que hubo un sindicato de esos fuertes, fuertes, fuertes. Ya no están los dirigentes, pero querían mantener un contrato en donde una empresa muy importante
la más importante de, del gobierno de México, del pueblo de México, la más importante. Pemex con Romero de Champs. Les daba a los dirigentes una cantidad para viáticos. Entonces, en la revisión del contrato, no, eso ya no, no se puede. Entonces querían dar a cambio, fíjense, que se estableciera más edad para la jubilación. Esto ofrecido por los líderes. Increíble. Claro que les dijimos que no, pero no es el caso, ¿no?, de la aviación. Ahí ha habido más democracia sindical. Justo por eso. De todas maneras, la Secretaría del Trabajo tiene que estar pendiente y no permitir la manipulación y el fraude. Y depende mucho de la gente. Por ejemplo, en el caso del sindicato petrolero, se abrió y en algunos casos quedaron los que venían de tiempo atrás, pero porque los trabajadores votaron por eso, porque son procesos, cambios que se tienen que ir dando y sobre todo cambios de mentalidad. Si no hay costumbre, hábito democrático, porque imperaba la antidemocracia, la imposición, el dedazo, pues no se puede así, de la noche a la mañana, hasta ni lo creen. Todavía hasta gente que me conoce, o no tanto, pero cercana, está pensando de que no va a haber libertad y que va a haber dedazo para mi sucesor o sucesora. No, ya no hay el gran elector, ya se acabó eso. Pero imagínense, son siglos de una práctica. ¿Cómo se quita eso? Lleva tiempo. Yo siempre uso el ejemplo de cuando los revolucionarios llegaban a las haciendas y les decían a los esclavos, a los peones encasillados, que ya eran libres. Y los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque en esas haciendas estaban enterrados sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y no sabían qué era la libertad, porque hasta para salir de la hacienda le tenían que pedir permiso al amo, para casarse tenía que decidir el amo. Y esto no fue en la colonia o cuando se obtuvo la independencia. El cura Hidalgo, extraordinario, rebelde, humanista, proclamó la abolición de la esclavitud y escribió de que debía de abolirse la esclavitud, pero la esclavitud continuó en todo el siglo XIX. La esclavitud en México es abolida en los hechos
hasta 1914, 1915, después de la Revolución. Entonces, tuvo que pasar un tiempo para que esos peones empezaran a actuar como hombres libres, porque son procesos. Entonces, esto pasa también en la democracia, en la vida sindical, y lo que decía Hidalgo, volviéndolo a recordar, el hombre, y en este caso agrego la mujer, hombre, mujer que quiera ser libre, lo será. Entonces, voto libre, secreto, en todas las elecciones. Justo como menciona que es un proceso, ha habido gente que está acompañando este, pues este cambio, académicos, investigadores, demás, y ha habido una situación ahí, por ejemplo, de que recientemente se levantó una denuncia por parte de la unidad de género de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM contra el abogado del secretario general Ricardo del Valle, este, el señor Arturo Alcalde, por acoso, una suerte de amenaza en contra de una académica que está investigando este, esta elección. Ahí sí, respecto a esto, ¿sigue vigente esta garantía de que este, estará abierta la elección y se respetará el resultado por parte, claro, de la Secretaría de Trabajo? Claro que sí, sí, este, son derechos, y lo mismo, la libertad no se implora, se conquista. Y adelante, o sea, hacer valer entre todos la libertad, la justicia, la democracia, la soberanía. La política es asunto de todos, no es asunto de los políticos, en exclusiva, de la llamada clase política. Al contrario, hay que tener cuidado de la llamada clase política. Un segundo tema, señor presidente. Usted inicia su gira por Sonora, Sinaloa, Baja California. Tiene pendiente esta reunión con John Kerry para el tema del Plan Sonora, pero también hay reportes de que John Kerry va a estar en Inglaterra para un panel de energías limpias. Este, incluso el vocero del Departamento de Estado calificó como milagroso que pueda llegar a esta reunión. Saber si está confirmada, si va a asistir, si va a poder llegar, y si no, pues si hay un plan B, si podría ser virtual. También había hablado que podía haber una reunión, una rueda de prensa, este, sobre los acuerdos que se pudieran llegar. No está en la agenda de este fin de semana. Este, si nos pudiera dar estos detalles, y ya entrados en ese tema, saber si va a haber mañaneras el 1 y 2 de noviembre, dado que pues usualmente usted se toma estos días. El día este, primero sí, el 2 no. Y sí va a llegar el secretario Kerry a Sonora. Ese es el informe que tengo. Y sí viene de Londres. Sí, y va a Arizona y de ahí a Hermosillo. A las 4 de la tarde, sí, el día viernes. Ah, mañana, sí. Sí. Hoy estamos en La Paz. Este, tenemos una reunión para tratar 2-3 asuntos en La Paz. Mañana tenemos la reunión de seguridad en La Paz, la conferencia de prensa en La Paz. Luego vamos a Loreto. Y de Loreto vamos a Hermosillo, a este encuentro, y el sábado vamos a una reunión con los gobernadores de los pueblos yaquis y terminamos en
Navojoa. Seguro que sí, pero no sabemos todavía cómo va a estar el formato. Nos vamos a reunir. Sería bueno, nada más que depende de las partes, abrir la reunión desde el principio. Sí, pero si no se puede, luego informar una conferencia de prensa. Es que se van a tratar cuestiones pues que tienen que ver con la política eléctrica. Y se va a tratar sobre el litio. O sea, ni siquiera es por nosotros, porque ya el litio es de la nación. Pero a lo mejor se considera que no debe abrirse la reunión. Luego se va a tratar el tema de las baterías. Y luego el de la industria automotriz para carros eléctricos. Todo esto tiene que ver con el plan Sonora. En la reunión del sábado en Sinaloa con la CUR, ya que se va a tratar el tema de la planta de fertilizantes. En Sinaloa, con la CUR, ya no Sonora. No, es Sonora. Sonora. No, en Sinaloa es salud, es Guamuchi. Guamuchi es la tierra de Pedro Infante, ¿no? Ahí nació Pedro Infante. Ya para acabar, señor presidente. Y también creo que ahí nació Salvador Alvarado. A ver. A ver. Es un gran dirigente, Salvador Alvarado. ¿Eh? Culiacán. Culiacán, sí, un gran dirigente olvidado, un revolucionario. Estuvo allá de gobernador de tu tierra. Sí, fue el que impulsó mucho el desarrollo de las comunidades, de los pueblos indígenas, la participación de las mujeres, que luego Felipe Carrillo Puerto le dio continuidad, y Elvia, sí, pero fíjense cómo era Salvador Alvarado. En ese entonces estaba el general Jara en Veracruz, estaba el general Mújica en Tabasco y Salvador Alvarado en Yucatán, y le escribía el general Mújica al general Alvarado en Yucatán unas cartas. Hay una que me gusta mucho, que le decía al general Mújica: moralíceme, señor general, moralíceme, porque ya estaban viendo. Estos eran de los más rectos, revolucionarios, incorruptibles. Ya estaban viendo cómo se estaba desviando la revolución. O sea, cómo empezaban a hacer ya negocios los revolucionarios. No ellos, sino. Por eso, moralícenme, señor general, porque eran extraordinarios dirigentes. En la historia nuestra está la fuente de la sabiduría política para los jóvenes,
No hay que ir a buscar, desde luego. Hay que ser nacionales y universales. Pero también, como decía Martí, aunque nos injertemos con lo universal, el tronco tiene que seguir siendo el nuestro. Presidente, ya, para acabar. Lo primero, lo nuestro, nuestra historia, nuestro pasado, las lecciones de nuestros héroes, nuestros mártires. Sí. Aprovechando que están aquí la secretaria y los subsecretarios, si nos pudiera dar una postura sobre este nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar respecto a la prisión preventiva oficiosa y que no sea automática, sino que se revise caso por caso. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte. Pero miren lo que están proponiendo, que los factureros puedan salir de la cárcel. ¿Quieren impunidad para los factureros? ¿Sí? No, pero no le hace. No le hace. O sea, ¿cómo? O sea, pues sí. La corte otra vez. Sí. Pero además, de veras, es vergonzoso. ¿Cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco? ¿Qué, no tienen otras cosas que hacer? ¿Qué, no hace falta que haya justicia para el pobre? ¿Por qué solo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos? Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito ese tipo de defraudación fiscal. Era vergonzoso lo que sucedía. Si hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales con facturas falsas, haciendo transacciones millonarias, ofreciendo, tú tienes que pagar tanto a la hacienda pública, tienes que pagar 100 millones, pero si me das 1 millón, yo me encargo, con facturas falsas, de que no pagues. Y eso es lo que quieren ahora, que aceptemos. Y lo envuelven, ¿no?, en el lenguaje leguleyo de decir no a la detención o prisión preventiva. ¿Saben qué es eso? De que se le deja todo al juez y el juez decide al final
No hay ningún proceso de investigación . Qué bien que me tocaste ese tema, porque hasta me sorprendí cuando me lo dijeron que habían propuesto otra vez, pero ahora más enfocado a… ¿Lo puedes explicar? A ver, porque para la gente, o sea… Sí, es nuevamente un proyecto… Un proyecto del ministro Luis María Aguilar, es una acción de inconstitucionalidad y su acumulada, que pretenden dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves, como es el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal, la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o simuladas en determinadas modalidades y cuantías, que estos supuestos se equiparan a delincuencia organizada en la ley que regula la delincuencia organizada y en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penal. Entonces, el proyecto lo que quiere es, como aquí lo dice el señor presidente, que ellos puedan estar en los procesos penales sin estar en prisión, con una serie de ventajas y comodidades procesales, cuando pues son delitos de cuello blanco que causan enormes daños al fisco. Y en la Ley de Seguridad Nacional también se señaló que esto pues va en contra del país, porque finalmente es una afectación al interés público y a las finanzas nacionales. Entonces, todo esto se estableció con una reforma a diferentes ordenamientos y el proyecto quiere echarlo abajo, además modificando por la puerta de atrás de manera fraudulenta la propia Constitución, porque ellos ya quieren interpretar lo que es una prisión oficiosa. Ahora le quieren decir que no es automática, que hay que estarla alegando en cada caso a criterio del juez, lo que, como aquí se ha dicho en otros casos, puede dar motivo a corrupción y a contubernio entre abogados y juzgadores en detrimento del interés público. Pero eso va esencialmente, y nuevamente están listando el proyecto para tal efecto. Bueno, ya, vámonos a desayunar ya. Ya queda pendiente ya. ¡Sin lista! ¡Vámonos!